podemos señalar que hoy, 2 de febrero, se cumplen 16 años de la llegada del presidente Hugo Chávez a la presidencia de la República, en el año de 1999, producto de un acumulado histórico de luchas del pueblo venezolano a lo largo de décadas contra las políticas neoliberales, contra las políticas del sistema capitalista y de los gobiernos entreguistas del periodo oligárquico burgués o del periodo punto fijista que los gobiernos adecocopellanos, a través de esas políticas, hicieron entrega de los recursos de los venezolanos y venezolanas, hicieron entrega de la soberanía política y en consecuencia la soberanía económica, cultural, de todo lo que significó ese periodo oligárquico burgués. Luchas del pueblo venezolano, del movimiento popular, donde a lo largo de esos 40 años, solo por enmarcar el periodo punto fijista, repito, el movimiento popular y por supuesto nuestro partido, el Partido Comunista de Venezuela, libró duras batallas por lograr, por quebrar esa política entreguista del punto fijismo. Recordemos todo lo que significó el porteñazo, todo lo que significaron las movilizaciones y luchas por las reivindicaciones de los derechos políticos, económicos, de los trabajadores y trabajadoras, y por supuesto nuestro partido estuvo allí. Todo ello representó ese acumulado histórico que devino en esa victoria popular del 6 de diciembre de 1998 y que por supuesto pudiéramos decir que representó el quiebre de esa política neoliberal, de esa política impuesta por el imperialismo norteamericano en contra de nuestro pueblo. Hoy se cumplen 16 años de aquel acto que representó la victoria de 1998 y por supuesto entonces, desde la llegada del presidente Hugo Chávez, el imperialismo norteamericano no ha cesado en sus planes de manera sistemática para truncar, para revertir el proceso de cambios que se vive hoy en nuestro país. Proceso de cambios que ha tenido avances, que ha tenido estancamientos, que ha tenido errores, pero que sigue siendo un proceso que aglutina a la mayoría del pueblo venezolano, apoyado por la gran mayoría del pueblo venezolano, y que indudablemente es un proceso, como lo hemos señalado desde el Partido Comunista de Venezuela, un proceso de liberación nacional. Proceso donde el imperialismo norteamericano, si hacemos un corto pasaje por lo que ha significado estos 16 años, pulsado el golpe de Estado en contra del presidente Hugo Chávez en el año 2002, luego todo lo que representó el sabotaje petrolero, que era lo que significaba el sistema económico esencial, la empresa esencial de nuestra economía, por lo que significa la economía venezolana, una economía básicamente rentista, basada en los ingresos petroleros. Bueno, allí se trató entonces de darle un golpe al espinazo a la economía venezolana, y todo ello fue derrotado por el pueblo venezolano y por supuesto por el gobierno conducido por el presidente Hugo Chávez. Hoy, a 16 años, esa conspiración en una ofensiva, como lo hemos llamado desde el Partido Comunista, una ofensiva global del imperialismo norteamericano, esas conspiraciones se mantienen contra el pueblo venezolano, se mantienen contra el gobierno bolivariano. Toda una guerra que se viene desarrollando en distintos ámbitos. Hemos visto lo que ha significado esa guerra mediática que se viene dando para tratar de generar una incertidumbre, nerviosismo, a través de los medios de comunicación del sistema imperialista, ataques en contra de dirigentes de la revolución y de instituciones básicamente
del Estado venezolano tratando de deslegitimar esas instituciones. Para nosotros, para el Partido Comunista de Venezuela, esos ataques no tienen ningún nivel de credibilidad por todo lo que representan, por la política que han dirigido. Solo bastaría recordar lo que significó en los años 80 ese informe de Iran Gate, donde producto de esa política del imperialismo, allí se planteó la necesidad de vender drogas y crack a la población norteamericana para incrementar los ingresos y financiar entonces la guerra en contra de los procesos de liberación en Centroamérica. Esos son ejemplos de cómo actúa la CIA, cómo actúa el Departamento de Estado en contra de países y de pueblos que desarrollan procesos de liberación y procesos de cambio contra de lo que significa la política del imperialismo. Las denuncias que ha habido de los medios de comunicación donde han salido a atacar al presidente de la Asamblea Nacional, estos periódicos, también parte de ese sistema que a través de la comunicación pretende dominar a los pueblos, lo que ha sido el historial de esos medios de comunicación, donde Venezuela no es la primera vez que es víctima de estos ataques. Recordemos la famosa foto donde se señalaba, allí se trataba de reflejar el estado de salud del presidente Hugo Chávez en el año 2012, y que luego el mismo periódico dijo que fue una equivocación. Fue una equivocación, así sencillamente. Sin importar todo el impacto que eso pudo haber generado. Hoy entonces hay ataques, repito, en contra de instituciones del Estado venezolano, en contra de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en contra de la Asamblea Nacional en la persona de su presidente, el compañero, el camarada Diosdado Cabello, donde se le señala de actividades ilícitas. Todo ello, por supuesto, para tratar de deslegitimar al Estado venezolano y sus instituciones, para hacer ver a nivel internacional, crear una matriz de opinión de que en Venezuela hay un Estado forajido, de que los que dirigen hoy el Estado entonces están involucrados en ese tipo de actividades. Toda una guerra que se viene desarrollando, hemos dicho, en el ámbito mediático, en el ámbito político, utilizan instrumentos el imperialismo norteamericano a nivel internacional. La presencia de los expresidentes latinoamericanos que representan una clara política y que su gobierno aplicaron las políticas del sistema imperialista es parte entonces de toda esa conspiración que se viene dando y es parte de esos planes desestabilizadores en lo que hemos llamado esa gran ofensiva global del imperialismo que viene desarrollando. Todo lo que ha significado la política energética que se viene dando, no solamente con lo que es la exploración y explotación de petróleo y gas de esquistos, que golpea a economías dependientes del petróleo, y en el caso nuestro, por supuesto, que tiene una incidencia importante en nuestra economía, que es un plan que está desarrollando el imperialismo para afectar esas economías que no responden directamente a sus intereses, sino también, por supuesto, todo lo que ha significado tratar de golpear el signo monetario en el país a través de todo un mecanismo de bandas organizadas que actúan en la frontera y que indudablemente ahí se desarrollan planes. Todo lo que ha significado los mecanismos de acaparamiento. Y en ese sentido, bueno, hoy denunciamos desde el Partido Comunista de Venezuela el desarrollo de todos estos planes de ofensiva que se vienen dando
en contra de nuestro pueblo. En este sentido, nosotros como Partido Comunista y como Juventud Comunista de Venezuela hemos desarrollado distintas iniciativas y entre ellas se ha desarrollado todo un plan de solidaridad con la Revolución Bolivariana, con la presencia de una misión internacional de solidaridad con la Revolución Bolivariana que estará en nuestro país del 20 al 28 de febrero, integrada por la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, el Consejo Mundial de la Paz y la OCLAE. Estarán presentes en nuestro país para solidarizarse con la Revolución Bolivariana. Son organizaciones hermanas en las que actuamos en el escenario internacional y, por supuesto, allí tendremos la oportunidad de denunciar toda esta política y esta conspiración que se viene dando en contra del pueblo venezolano.